Tribuna, amigos, vamos a conversar con el general Francisco Morales de Bermúdez, que presidió el país desde el año 1975 hasta el año 1980. General, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a usted, Rosa María. Se nos ocurrió invitarlo viendo la entrevista que hicieron en el número anterior de la revista Caretas, donde hay declaraciones suyas interesantes y precisas para el momento político. Claro. Usted se declara un defensor de la estabilidad democrática y de la permanencia del presidente Toledo en la presidencia de la República hasta el año 2006, es decir, para que cumpla el mandato para el cual fue elegido. Pero además usted dice que no cree en los golpes, que es una cosa interesante sobre la cual también podemos hablar largo. Pero usted conoce las encuestas, usted sabe que en este momento el presidente tiene, según apoyo, un 11% de aceptación de su mandato en promedio en Lima. En el sector E tiene un 5% de aceptación, donde mejor está es en la clase alta, en el sector A, donde supera el 20%. Conoce también las demandas sociales, las calles han estado tremendamente movidas, de huelgas conoce usted también que las tuvo que afrontar, y que le dieron un mensaje en su tiempo que usted supo entender. Hay problemas también con las representaciones políticas. La gente no se siente representada en los partidos que están en el Congreso. Y hay colectividades políticas que están actuando en la calle fuera del Parlamento, lo cual hace más complicado el asunto. ¿Usted cree que hay condiciones para un golpe constitucional? No me refiero a un golpe a la usanza antigua, a un golpe militar, sino a un golpe dentro de la Constitución. ¿Usted cree que esas condiciones existen y que es necesario pronunciarse sobre ese riesgo en este momento? Bueno, yo creo que el riesgo político, naturalmente, en un gobierno que infelizmente no ha calado profundamente en la ciudadanía, existe un riesgo. Eso no se puede evitar de decir, hay un riesgo. Pero también yo afirmo mi pensamiento de que sería sumamente peligroso para la estabilidad futura del régimen democrático del país, sustituciones de esta naturaleza, ¿no? En primer lugar, pensemos si todos los grupos políticos están en condiciones de gobernar el país en la situación actual. Yo diría que no. No, ninguno de ellos, por cierto. Yo diría que no. Entonces no podemos cambiar a... por B. Lo que tenemos que hacer es, todos los que queremos el país, el futuro del país, queremos vivir en democracia porque está demostrado que así debe ser, queremos evitar esos péndulos históricos que han habido, que no solamente ha habido, como vemos hasta en época reciente, golpes militares, sino también golpes civiles, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué estabilidad, qué futuro de país podemos tener en esta situación? Yo creo que es el momento de que todos pongamos el hombro por levantar y, por supuesto, que el gobierno también tenga el rumbo que conviene en estos momentos. Es decir, tiene que haber una rectificación del rumbo político del gobierno. ¿Cuáles son los errores del presidente Toledo para usted? Bueno, yo diría que fundamentalmente, considerando lo que yo considero de la persona, me parece a mí que todos, yo creo que usted y yo y todos, tenemos que darle el valor que tuvo el señor Toledo, como algunos también hemos empujado el carro en ese sentido, de ir contra el régimen corrupto, ¿no?, de la década del 90. Pero usted sabe perfectamente que en política un anti no basta, con un anti no se construye, uno puede ser anti... No, pero en este caso no lo considero como un anti, sino ir a sacar, ¿no?, aquello que no conviene al país, ¿no? Sin hablar de antes, ¿no? No, claro, eliminar, pero digamos, pero al hacer eso, régimen, eso, digamos, en sí mismo es importante, es condición, pero no es condición suficiente. Correcto, ¿no? Parto de eso, ¿no? No es condición suficiente, pero parto de eso. Ahora, ¿cómo veo yo la personalidad de quien tome el poder? Yo veo que es una persona que tuvo un gran deseo de poder, digamos, una pasión por gobernar, y una pasión por aquello que se deriva de gobernar, ¿no? Que indudablemente hay un corazón que dice, bueno, hay pobreza y tengo que eliminar la pobreza, partiendo de eso. No hay trabajo y tengo que dar trabajo, partiendo de eso. Pero hay una cosa, en la experiencia de gobierno que me tocó a mí, sin haber pretendido yo gobernar, sino que tuve que gobernar por las circunstancias que todos conocemos, yo diría que
el gobierno, y es lo que me parece que le falta al gobierno actual, debe ser cerebral. Cerebral. ¿Usted cree que es pasional en este momento? Es más pasional. A ver, se originó como pasional. ¿Verdad? Entonces le falta ser un gobierno cerebral. Yo diría siempre, hay una fórmula que yo trazo, de acuerdo con experiencias, que el hombre que es el... que el hombre que es elegido para gobernar el país debe tener 85% de actitud cerebral, de cerebro. ¿Y esa era su actitud cuando era presidente del Perú? 15% de corazón, hay que sentir con el corazón. Pero el cerebro, ¿no? ¿Y esa es su experiencia como presidente? Y el 5% de hígado. A veces usted tenía el hígado grande cuando era presidente, ¿no? Hay momentos en los cuales el gobernante tiene que tener su hígado y demostrarlo, ¿no? ¿Y su hígado de qué tamaño era cuando era presidente usted? Muy reducido. ¿Sí? Sí, yo el 5% lo tuve yo. Pero digamos, sí. En esa época me habría... Y la pasión la tuve que controlar, la pasión, porque uno se apasiona con el poder. Pero a mí me habría deportado de su gobierno, ¿no? No. Con este programa todas las noches. No, ¿qué ocurre ese? De ninguna manera. No me habría deportado. No, de ninguna manera. Todavía. No, todavía no me habría deportado. General, después vamos a regresar a esos temas, sí. Pero el tema de las Fuerzas Armadas, en este contexto de debilidad institucional, porque la debilidad está ahí, por más que se le reconozcan méritos al presidente, está la debilidad. Los poderes fácticos a los que se hace referencia tanto en el Perú son aquellas instituciones que han logrado sobrevivir de alguna manera a los avatares de la política. Una de ellas es las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hoy las Fuerzas Armadas tienen una crisis. Yo no sé si usted es consciente, usted tiene un ascendiente sobre las Fuerzas Armadas, oficiales en actividad conversan con usted. ¿Ha procesado internamente la Fuerza Armada la injerencia y el dominio de Montesinos? ¿Necesita la Fuerza Armada una especie de comisión de la verdad y de reconciliación interna? ¿O este proceso está ahí pendiente? No, yo digo que, fíjese usted, esta pregunta se me ha hecho muchas veces. Yo creo que las Fuerzas Armadas hoy día en el Perú, ¿no?, están en una situación de reflexión interna profunda de todo lo que pasó y ocurrió. Yo estoy convencido que, como lo dije yo también en esa entrevista,